Ese que ya quedó. Vamos a ver. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿No lo sabes para Aldi? Creo que Aldi todavía no ha llegado, ¿eh? A ver. Como hay tormenta, tuve que reiniciar el modem porque estaba muy lentón. Se compuso. Vamos a poner los ads que pidió Quesito, aprovechando que es el inicio del Steam. Y así no puede decir que no le hice caso. Ahí vengo, a ver. ¿Dónde están los? Aquí está. Aquí igual hay lluvia fuerte, aunque se calmó. Aquí está todavía. Bueno, hubo una tormenta muy fuerte. De hecho, por aquí cerca parece que se inundó la calle. Se quedó así como el tráfico parado. Pero ahorita está como constante nada más, ya no está así como fuerte. Bueno, pongo los ads. Y ahí creo que ya está quedando mejor. Vamos a ver, creo que ya se acabó, ¿no? Vamos a darle, muchachos. Estuve dando vueltitas para aprovechar y ver por dónde hacer camino. Para no estarme perdiendo todo el tiempo en el stream. Y me acordé que por aquí no había podido subir. Entonces, vamos a seguirle por aquí. No hice nada, solo me asomé por aquí y vi que podía seguir. Y dije, ok, podemos seguir por aquí. Entonces, vamos a ver. No salieron porque no está Adri. ¿Cómo que no salieron? ¿A los ads? Llegaron los spoilers. Bienvenido, Wills. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Vamos a ver qué tal. Los escudos reales hemos colapsado. Uy, el cuevito. Uy, esto me mega suena a voz, ¿no? Son demasiados sedimentos. ¿Qué es esto? Abraham, bienvenido, buena noche. Y que vaya todo bien. Muchas gracias por haberte pasado. Que tengas mucha suerte en el trabajo. Y luego me cuentas cómo hablo de tu internet. Hijo de tu madre. Uy, casi me mata.
Ya me juego consejo de juego, no morí. Ya hice el contrato, pero falta que vengan a instalar. Cruzamos los deditos para que sea pronto. ¿A quién le vendiste tu alarma? ¿Slim, Azcárraga o Salinas? ¿Tu alarma? Ah, le preguntas a Abraham. ¿Salinas? ¿Salinas de qué es dueño? O sea, ¿de qué internet? Ya teniéndolo todo, que hacer pruebas con la capturadora. ¡Oh! La capturadora. Megacable. ¿De quién es Megacable? No sé de quién sea. ¿Total Play? ¿En serio Total Play es de él? Guácala. Pero según eso es el mejorcito. Megacable viene de acá de Jalisco, neta. Todavía no acaba el rey. No sé qué. Escudo real tuerto. El corpulento caballero perfora con su gran espada, provocando una onda de choque que impacta a los enemigos sobre tierra que están a tu alrededor. Como el gordito, pero más fuerte. Miembro élite de los escudos reales encargados de proteger al rey en el castillo. Ni el diluvio evitó que cumpliera su misión, pero acabó consumido por la locura tras recibir el ataque de un aliado. Oh. ¿Qué? ¿Ya tan rápido ni vi la pelea? Es que es nada más... Es enemigo fuerte, pero no es jefe. No era jefe. Aunque no todos podamos morir, intentamos matarnos entre nosotros. Están dando mucho sedimento. Oh. Vaya. Ay, me faltó algo por allí. Esto se ve como derretido, ¿no? Ok, por aquí no se puede. ¿Sí lo alcancé? No alcancé. Ya deberíamos de estar cerca, según yo, de conseguir... A ver, ¿podremos subir? ¡Upa! ¡No! ¡Uy, uy, uy! De conseguir el coso que destruye los muritos esos. Entre metales, bienvenido, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Viene de Jalisco, pero ya lo compró Azcárraga. Ah, entonces ya valió. Bueno, ahora sí, me retiro. Dale, Abraham, que vaya todo bien, muchas gracias por haberte pasado. Buena noche, bienvenido entre metales, ¿qué cuentas? Creo que se viene. Ok. Esto, ¿sabes? Me recuerda... Digo, no tiene nada que ver porque creo que ni siquiera biblioteca es. Pero me recuerda un poco la biblioteca, o sea, lo derretido, como pareciera que está derretido, como la biblioteca de... Dark Souls 3. Por fin se ha podido purificar a ese abominable rey procedente de las tierras impuras. Nunca he experimentado tanta dicha en un único día.
Durante todos estos años los impuros nos han dado verdaderos quebraderos de cabeza, pero al final combatiremos la impureza con la impureza. Me parece que la cagaron. Escuchad, escuchad, quienes habéis creado y usáis la impureza a capricho, vuestro poder ya está en mis manos. O sea, al final de cuentas siguen corruptos, no más otros. Ok. Ay, no tengo suficiente. A mí me recuerda más el horno de la primera llama. Es verdad. Sí, es cierto. También. Dice, te entiendo, Team Calor. ¿Cómo que Team Calor? No, guakis. Cansado del frío, a mí me encanta el frío. A mí me encanta el frío. Parece que pronto llegaremos a la sala del trono. ¿Qué? El rey no sé qué, no sé qué. Me lo perdí por estar tomando screenshots. ¿Este es el rey? Que me hace que va a ser muy rápido más adelante. ¡Ay! Hijo de tu madre. Me agarró en pleno vuelo. Viejo, míralo. Es un gandalla. A ver. Uy, ¿sí lo hice? Lo que no entiendo del parry es si les hace daño o no. Hijo de tu madre. Uf, qué duro pegar. Uy, no, es... ¿Saben uno de los problemas también que tengo con este juego? Es que a veces no veo. Hijo de tu madre. ¿Qué está pasando con tanta... con tanto coso visual? ¡Qué mentira! Si yo hice dash arriba en el cielo, ¿qué pedo? Perdón, viejo. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! Hice el dash muy pronto.
Ni modo. Vamos, ¿a qué se gana? La cagué. No tienes nada de iframes en este juego. Ahí, por ejemplo, no vi nada. Se daba la vuelta ni me enteraba yo. Tengo curas. Me salvé de esa muchacha de pura suerte. No. Hijo de su madre, se hizo para atrás. Entiendo si no tienes iframes en el juego. No es hecho por Apu. Quería que se escuchara más fuerte. Sin música y fondo. La vergüenza. No sé si a lo mejor cambiarme la brujita de las bolitas. Porque siento que... ya no es lo mejor. Pero ¿qué me pongo en su lugar? A ver, calemos este. Vamos a ver. Thank you.
Siento que me ayuda menos. Como que siento que en general las peleas las siento como... Uy. Uf, madre. Les quitas muy poquita vida. Uy. Hijo tu madre. Ya valí. Uf. Ya valí, ya sabía yo. Te falta odio. Falta un poco de fuerza en el golpe. Sí. No sé. No me fijé, pero ¿hacía suficiente daño el masito este? Creo que no, ¿verdad? A ver, vamos a calar. ¿Qué era este? O quizás este podría ayudar. A ver. No creo. Bueno, pero podemos calar. ¡Uy! Muy lento. No creo que me vaya a ayudar en este. Es muy lento el señor de ese. ¡Ay, no! Me lo merecía. Dashé para donde no era. Me gusta ese dinosaurio. Está bueno. Aquí vamos a quitar al señor. Porque pega, se tarda mucho en pegar. ¿Y este qué era? Vamos a ver. Muy bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas?
¿Le bajo suficiente? No parece que le baje tanto, ¿verdad? Todo bien. No me canso, ese mote está muy gracioso. Igual no es como que le baje mucho, ¿no? Con cualquiera. Madre, oh, me mató. Me gusta ese mono. Cochino. Vaya. Qué lento. Mil años después. ¡Qué suerte! ¡Qué cochino! Hitbox de mierda. Perdón, viejo. Ay.
Uf. No. ¿Qué mie? Miércoles. Dije miércoles. Adi, bienvenido, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Me gusta ese mood, los ojitos brillositos del gato. Quiero empanadas. Quiero comer sin engordar. Ese es el sueño de mi vida. Atascarme mi kumi y nunca engordar. ¿Acaso pido mucho? ¡Qué desesperación! Muy lenta la pelea. ¿Y si hubieras pedido no tener dolores de cabeza o espalda? No, puedo vivir con eso. Quedaron geniales. Ah, sí, dolor de espalda, un bajón. Eso se puede siempre y cuando haga el ejercicio adecuado. Así puede comer lo que quiera y no engordar. Doubt it. Suajes, bienvenido, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Notad, me quedé sin nada para cuando pase la siguiente fase. Me gasté uno de okis.
¡Uy, no lo veo! ¡Oh! Cayó justo encima de mí. No lo había visto. Creo que ya estoy en la parte final de Witchwood. ¿Qué te parece hasta ahorita? Está divertido, ¿no? Está entretenido. Está curioso. Me gusta mucho el estilo en el que te cuenta la historia. Me hizo sentir como leer, pero como un cuento interactivo de la infancia, algo así. Merecido por tanta palabrota. No he dicho absolutamente ni una sola mala palabra. Perro, para que se te quite. No lo gasté en uno que no era. ¡Uy! Uy, ¿no le hice mal? No entiendo muy bien el parry en este juego. No, uy. No, qué injusto. Malditos, porque a ellos sí les permiten iframes y a uno no. Dice, merecido por la palabra. El arte está lindo y la historia me parece bien escrita. ¿Y cómo va este juego? Bien. Bien a secas para mí. Está muy bonito visualmente, me gusta y todo, pero siento que... tiene su lado novedoso en el sentido de que la monita no es la que pelea, pelean como los espíritus y puedes variarlos, tienes como que muchas, entre comillas, builds que puedes hacer con el juego, pero aún así lo siento como muy monótono. O sea, las peleas básicamente son largas porque... le haces casi nada de daño. Hijo de perro. Más que nada se alargan por eso.
madre. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que te mandan un kamehameha que no se puede esquivar a menos de que estés del otro lado. ¡Qué jodido! Está bien, yo diría que está bien. Necesito, ¿sabes qué? Necesito terminar el juego por completo y esperar unos días para poder procesar bien qué es lo que pienso del juego. Pero hasta ahora, esa es mi opinión. Y luego se mueve. Tu madre, no te lo puedo creer, desgraciado. Mira nada más. No se curó. Que de onda, mono, no se curó. Mil años. El rayo lo hace, se ve injusto. Es que tienes que estar justo. Tienes que estar justamente como que allí. Y si no, ya valiste. Digo, a lo menos por... creo que hay un mono que me podría ayudar a esquivarlo, pero no estoy segura. O sea, lo que me parecen muy lentas las peleas. Igual y a lo mejor yo estoy haciendo algo mal, ¿no? Y cada jefe tiene como que su punto débil o algo así. Y por eso les hago tan poquito daño. Uy, no sé. Thank you.
Y aún así, fíjate, me tengo que quitar. Porque se hace para atrás y el que se haga para atrás me hace daño a mí. Ufa. No. ¿Te fijas ahí? Me pegó tres veces únicamente. Porque se fue haciendo para atrás y me aventó. Básicamente eso fue todo. ¡David! Bienvenido, buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Siento hacer tu carga sea todavía más pesada. El reino de Finisterra parecía tocar a su fin. Tocar a su fin. No puedo proteger al pueblo de la impureza. Mis aliados enloquecieron con el diluvio. Llegué al trono con la escasa conciencia que me quedaba. Allí usé mi propia espada para atravesar al rey al que había jurado proteger. Le oí decir algo entre quejidos y temblores. Pese a nuestro sacrificio, la doncella y los caballeros éramos solo peones. Entonces supe que el rey ansiaba el poder que podía conferirle la inmortalidad. Esas palabras egoístas y abominables venían con toda la claridad del fondo de su ser. Puedo afirmarlo con certeza, pues compartimos la misma sangre. Tampoco a mí me importaba proteger el reino, lo hice por egoísmo. Solo quería que se arrepintiera de haberme excluido. Y mientras mi espada lo atravesaba, lo vi en el pavor de su expresión. Lo que tanto ansiaba era poder mirarle a los ojos por primera vez. ¡Ah! Listo. Dice, está larguito este juego, ¿no? Es mucho más de lo que yo pensé que iba a estar, sí. Ejecuta ataques múltiples con una lanza de largo alcance y puedes moverte mientras ataca. Ok. Julius era hijo ilegítimo. Ah, por eso decía lo de la sangre. Julius era hijo ilegítimo del rey. Tras aguantar una... ¡Ah, es cierto! Ya sé quién es Julius, no me acordaba así. Dice, Julius era hijo ilegítimo del rey. Tras aguantar una vida llena de desdichas, se esforzó para convertirse en el líder de los caballeros e impresionar así a su padre, un hombre persistente y directo. Mantén pulsado RT, Ray Trigger, esto. La monita se ve muy chistosa. Dice, mantén pulsado y RT. Después de esquivar, te aferras al comandante Julius, quien se mueve rápidamente. Conforme embiste con su lanza. No. Dice, durante una carrera, botón R y X. El ataque de lanza del comandante Julius te permite destruir paredes. Habemos poder, muchachos. El comandante Julius te permite destruir paredes tumorales durante una carrera. Cuanto mayor sea la carrerilla, el poder y el rango de ataque de la lanza demoníaca aumentarán, permitiéndote destruir una paredes tumorales más gruesas de colócame sí. Pulsa X durante la carrera. Te pulsa X durante la carrera para activar la lanza demoníaca del comandante Julius y romper así paredes tumorales. Al tomar más carrerilla... y me sigue pareciendo chistoso. Al tomar más carrerilla aumentará el poder y rango de la lanza. Bueno, eso sí lo leí, ¿no? Ya, ahí está. Sí, sí. Déjame apagarle la luz.
Habemos avance, muchachos. Ahora sí, ya puedo romper las cositas. Muchas gracias, quesito. Ay, ya se dará cuenta, deja que lo descubría. Julius era hermano menor de Junius y mayor que Augustus. Amo, pues. Así que lo habrán expulsado del castillo. Tan consumido estaba por el odio que estaba dispuesto a asesinar a su propio progenitor. ¿Podré subir por aquí? No, ¿verdad? No parece. Bueno. Me pregunto qué será esto. Si será cosa derretida. ¿Qué se supone que es esto de aquí? Porque es el único. Yo diría que la corrupción, pero es el único lugar de todos que tiene eso. Y todos los lados están corruptos. Era entonces. A ver. ¡Qué paique! Pensé que a lo mejor podía romper el escudo. Ok, tengo que hacerlo más carrerita. Nota del Rey 2. ¿Quién me ha arrebatado a mi amado hijo? Quien me ha arrebatado a mi amado hijo se encuentra entre las paredes de este castillo. No tendrá mi clemencia. ¿Quién me ha arrebatado a mi hijo? Removeré cielo y tierra para encontrarle. Le llevaré ante la justicia, pues no puedo permitir que el noble linaje real se extinga. Espero que mi plan funcione. La esperanza es lo último que se pierde. Quizás. ¿Y ya jugaron Dead Cells, uno de mis roguelites favoritos? Sí. Este canal no se juega. No, sí. No he comprado el último DLC porque está un poquito caro, pero sí lo he jugado. De hecho, me gusta. De vez en cuando lo jugamos cuando hay nuevas actualizaciones. Estaba todo en este canal como Horror Night. No es cierto, no le creas. Es bien mentiroso. Anillo de Eldred. Eldred Ring. Anillo dado a una doncella por un guerrero de los antiguos. Ambos compartían una estrecha amistad, mas el guerrero era un alma sin cuerpo que debía servir a la doncella. ¿Será el guerrero que nos acompaña? Aún tras la muerte de esta, el guerrero no puede olvidarla. Aquí me hace falta algo, pero ¿qué me hará falta? Ah, y había una. ¿Cómo lo voy a hacer en el aire? Había una, según yo, pero en el aire, ¿no? Ahí está.
El diluvio mortal nos ha cambiado. Los caballeros hemos perdido nuestro orgullo. Ahí está. Allá arriba es donde me falta ver qué me faltó. Valga la redundancia. Pero sí, Swagex, sí lo hemos jugado aquí. De hecho, sí me gusta. De hecho, inclusive lo hemos jugado con la interacción de Twitch. Nada más que creo que de todas las interacciones que hemos calado aquí en el canal, es una de las más exigentes. O sea, exige que estén ahí muy al pendiente. Y por eso... Ay... ¿Y esta cómo la abro? ¿La abriré del otro lado? ¿Pero si se abre del otro lado? No entiendo, muchachos. O sea, ¿me quedé atorada o qué? Creo que me va mejor. Dice, sí, en ese Dead Cell se han pasado varias horas, pero nomás no puedo con la máxima dificultad. Yo me sigo quedando con una célula nada más, porque me pierdo y nunca hago nada. Y luego como lo agarro queda 1000 años también, pues eso ayuda menos. Acelera la velocidad de recarga de la barra de arcana. Vamos aquí para ver de arriba qué me hizo falta. Sí, a mí me gusta la mera verdad, pero... No, nomás tengo una celulita. Eso quiere decir que Nien es unicelular. Pregunta que se va a ir un poco ignorante. Pero es que no estoy segura. ¿Los ositos de agua son unicelulares? ¿O son de mucha celulita? A ver, para acá abajo. Sí, los ositos, los tardígrados, pues.
Dice, no sé de qué hablan, pero no. Aunque puede que sí. Busca tardígrados. Son los animalitos que han mandado al espacio. Que porque aguantan. Son los más resistentes. Pero son microscópicos. Aguantan estar en el espacio. Y están muy bonitos. Y la gente dice. Ositos de agua, porque según ellos, que yo no les veo el parecido, pero me gusta cómo se oye. Porque parecen ositos. Entonces, por eso son ositos de agua. ¿Y cómo voy a romper ese de allí? O sea, ¿se tiene que romper? ¿Que no? Me ayuda, muchachos. ¿Cómo le haré con este? Dice, no sé de qué hablan. Según una muy confiable Wikipedia, no son unicelulares. Ok. Tiene sistema nervioso y los organismos unicelulares. Ah, yo no sabía que tenían sistema nervioso. Los organismos unicelulares no lo tienen, así que no. Oh, no. Oh, no sabía eso. No sabía eso. Se ven muy bonitos. Yo tenía la duda. Muchachos, ¿cómo le haré con este? Y. Aunque no podamos morir, intentamos matarnos entre todos. Todavía me falta algo. Pues me lo gasté. ¿Qué me da falta? No veo nada. Oh. ¿Ustedes ven algo? No veo nada. Si tienen sistema nervioso es que les da ansiedad. No sé qué me hará falta aquí, muchachos. ¿Ustedes ven algo? Algo que no vea yo. Porque ya le di varias vueltas a esta cosita y sinceramente no veo nada. Bueno, no puedes comentar porque luego censura. Tú, no es cierto. Tú lo estás diciendo y se te está dejando. Lo único es que se te está criticando en muy mal gusto. Ay, Dios mío. Que no sé. No sé qué me hace falta en este de allí, muchacho.
Yo no comento nada porque luego Nia me castiga saludándome tres veces. Ay, perdón. Bienvenida, Ferrita. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Pues sinceramente, no sé qué me falta. Allí hay algo. Pero ¿cómo puedo llegar allá arriba? Hace falta algo. Oye, ¿y en serio te quieres pasar el Divi otra vez? Sí. Sí, tengo ganas de volverlo a jugar. Dice, ahí no dice, no sé. Dice que sería que lo investigue sola, así que no digo nada, a buscar. Sí, no, de hecho estoy, Todavía no estoy desesperada. A mí. Es que lo que no entiendo es... Ay. ¿Cómo hacerle? Para que no se caiga mientras hago eso. Pero porque aquí me hace falta algo. Pero no veo. Que sufra, dice aquel. A ver. Le falta odio a Sasuke. No cabe Naruto. Yo digo que ahí debe de haber algo. Pero creo que no alcanzo. Bueno, lo dejamos para después, total. ¿Y cuándo sabes que habló de Sasuke en Naburro? No sé. Porque no me suena, así que debería ser de Naruto. ¿Qué me pegó? Oh, lo siento, señora. ¡No! Ay, aquí hay uno. Igual creo que no me sirve de nada.
Dice. O sea, Rin Kenshin tiene un Sasuke. Sí, pero nunca le dicen algo así, o sí, no que yo me acuerdo. Dice, de hecho, aunque las ventas no han sido para nada malas, está muy por debajo del 1. Y las horas jugadas del mismo comparadas con el 1 caen en stream tremendamente. Creo que se equivocaron mucho con el 2. Que tomaron su riesgo. No me extraña, no jugué por última vez el 2 hace varias semanas. No lo he vuelto a tocar, pero no me quedan ganas de pasarme el 1 de nuevo. Estará por siempre en mi memoria como una joya, pero no pasaría por eso otra vez. No sé, tengo ganas de intentar algunas cositas. Dice, qué bueno que les fue bien. Si sacan un nuevo juego, espero que hayan aprendido de sus errores. Qué bueno que les fue bien o qué bueno que no les fue bien. Yo me olvidé de él y de la repetición que me decepcionó mucho cuando salí. Salió de una oportunidad, pero no pude. No han vendido mal, pero no me llama mucho por la expectativa de algo parecido al Uro. Al menos el Red Hook sacó una secuela de su juego, no como otros. No empiece a calumniar a Silsong. Ay, me cago en todo, qué desesperación este juego. ¡Viejo! Vamos a intentarlo de otra manera. Ah, no puedo. Team Cherry ha entrado en el chat. Arriba. Ah, esa puerta creo que todavía no la puedo abrir. Vamos a intentarlo. Sí, no, creo que esa va a ser más bien, no sé, con un, yo quiero pensar que con un amuleto. Vamos para abajo entonces. Quiero lenguaje, ¿qué dije? ¿Y qué es ese Silson? A new full has joined challenge. Pues si quieres volver a jugar el primero, Nien, intenta el modo Luna Sangrienta. Le tienes mucha fe, perrita. Es un juego raro este. Está
un poquito trambólico. Yo, no sé, igual puede que sea yo, pero no me gusta mucho el diseño y mapa. Dijo y me vuelve un poco loca. Ahí hay algo. Allá arriba, ¿cómo llegaba yo? Seguro que va a ser por la puertecilla esa que... Por la puerta esa del otro lado, ¿será? Yo supongo, ¿no? Ay, qué caray, pues. O tal vez por allí, a ver. Bueno, ¿ahora qué hacemos, muchachos? Hay un montón de lugares a los que deberíamos de ir. Vamos a ver. Vamos por partes. Quiero llegar a ese de allá abajo, pero no sé cómo... Ah, ya sé, es un Silson, está en una caricatura con personajes amarillos. Dígase burlando. Ay, a lo mejor. No. Aquí también. No tengo ni idea de qué es lo que me hace falta. En este también, no sé qué me hará falta. No sé si más bien más adelante haya algo. Ah, no, pero esa sí era puerta. Pero vamos para acá. Voy a ver. Ahí está. Dejen que nomás se abra. Me está estorbando el voice mod. Ahí está. Carta de Faden. He descubierto un fragmento de losa que puede ser de gran interés. Tiene inscrito un encantamiento arcano, por lo que si restauro y descifro la losa, podría ejecutar el hechizo. No obstante, algo así de desconocido podría acarrear consecuencias irreversibles. Creo que no debería decirle nada de esto al rey. Hasta que no consiga encontrar el resto de los fragmentos, solo aquellos de confianza sabrán al respecto. Este lugar no es seguro. Los demás magos sospechan de mí. Te informaré de cualquier avance. Fragmento y losa. Puede descifrarse su inscripción al reunir los 7 fragmentos de la losa. El fragmento de una losa con una inscripción que al recitarse permite ejecutar un tipo de magia arcaica. Para descifrar el texto, primero es necesario reunir todos los fragmentos y restaurarlos con un encantamiento especial.
Okay. Bueno. Por cierto, el Sasuke de Rurouni Kenshin es Sanosuke. Ah, es cierto, Sanosuke. Taquecito. ¿Y aquí? Uy, no, 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 ayuda, ayuda. ¿En serio por aquí no había venido? Uy, perdón. Irene, hoy me ha pasado algo que me ha hecho feliz. He visto a Frisia, por primera vez en mucho tiempo. Últimamente ha estado en cama debido a los efectos negativos de la purificación. No puedo creerme que la hayan aislado en un lugar así. No la trataban como una paciente, sino como un experimento. Ahí está. Tampoco puedo ir a verla sin máscara. Desconozco hasta cuándo estará allí, pero aún así quiero estar a su lado todo lo posible. Ay, me duele mi cabeza. Pero pues estará sintiéndose muy sola. Hidratación intensa y a de redimir los exquisito. Ay, Dios mío. Adri, creo que ya se fue a dormir. Ya es cierto, Sanosuke. De Samurai X tengo la colección completa del manga. Cuando Editorial Vid existía aún. ¿Ya salió el remake del anime o va a salir apenas? Yo solo tengo el tomo 4 de cuando quería aprender a dibujar manga. Happy. ¿Y nunca dibujaste nada, quesito? O sea, de manga, pues, hacer tu propio manga. Ya salió, creo que va en el capítulo 3 o 4. Algo iba a decir, ya se me olvidó. Ah, sí, el voice mod. Suajes, tú lo pediste, ¿verdad? El voice mod. Oli, oli. Sí, ¿quién fue el que lo redimió? No me acuerdo. Me está haciendo pipí, muchacho. Sí, Sajex. Ok. Ya me tomé el agua también, Emo. No creas que te ignoré. A ver, ahí vamos. ¿Es el número uno? Perdón, ¿número uno? ¿Número dos? Y el número tres. ¿Número cuatro? ¿Número cinco? ¿Número seis? ¿Número seis? Del uno al seis, ¿cuál quieres? Número seis.
¿Por qué se ríen? ¿Cómo soy yo? Acuérdense que yo no sé cómo soy yo. Sí, dice, ¿cuál vas a querer del 1 al 6? ¿Del 1 al 6 o del 1 al 5? Bueno, de los números que dije. ¿Al 3? ¿1 o 3? Es de verdad el tercero, este. Este es el número 3. Número 3. Son muy buenos. ¿Por qué se da tanta risa? Luego lo escucho. El 3. Aquí, ahí estamos. Cinco minutos a las 35. Tobillera mágica, velocidad de movimiento y carrera aumentar legendario ligeramente. Herramienta mágica tejida con numerosos hilos mágicos. La bruja oscura la creó para la doncella blanca de la fuente. Que tenía dificultades para caminar debido a los efectos de la impureza. Atención, Nin. Dicen que el vuelo con destino a Bogotá salió en 15 minutos por la puerta de embarcación. Fin. Seguí como... No, un chiquito. Ok, hasta las 40. Como... ¿Qué sé? Eso. Ok, yo, los padres de los niños que se han pedido pasen a recogerlos en la queja número 7. Queja número 7. Una piedra mágica utilizada para crear el amuleto de las doncellas blancas proporciona un mayor poder de protección contra los impuros. Y nota Irene, hoy Frigia me ha dado el collar que nos regaló su madre y que tanto atesoraba. Tiene incrustado la piedra mágica y se le conoce como el artefacto custodio. Parece ser que la piedra se hizo en Nikos a purificar al rey impuro. Lamento admitirlo, pero creo que será muy difícil repararlo yo sola. Tendré que hacerlo, hacérselo saber el infeliz Stalin. ¿Quién está ahí? No, parece que era totalmente innecesario que me saliera por ahí. Vamos a ver si... ¡Oh! ¡Oye! ¡Ding, ding, ding! ¡Ding, ding! ¡Aquí me la cae! ¡Aquí! Y una pared que no puedes quedar. Entonces, ¿cómo la voy a escalar yo aquí? Igual no puedo abrir esas puertas que no puedo abrir. Bien, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que vienen en la raíz de Ben Mamá. Habla así normalmente. No sé cómo se oye. Pero no habla así. Los muchachos redimieron un voice mod y parece seguir mi vocecito ahora. Pero tenganme poquita paciencia. Bienvenido, ¿cómo están? ¿Qué vendan? That's me. Pues no sé. Creo que este ya no puedo entrar por ahí. Creo. Mm-hmm.
De luego, hey, el coche siguió la cuerda, de donde, luego me cuento. ¿Qué más te fue, Belmont? Te cuenta, muchísimas gracias por estar ahí, y gracias, Quesito, por el deseo también. Bienvenidos a todos. Perdón, me disculpo. Ichi, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Tu mi de velocidad, más velocidad, pues, básicamente. Vamos a ver aquí. Es que tengo una presentación de forma igual. Y a ver aquí, ¿qué me da falta? Pero los 5 minutos, ¿no? ¿Redimiste otros 5 minutos? ¿O tienes una diferente? Bueno, redimiste estos 5 minutos. Bueno, sí. Pero con el 2, ok. Con este, ¿verdad? ¿Con este? ¿Con el 2? ¿Este? Exacto, ok. Vamos, pues, muchachos. Aquí no sé qué me hará falta también. No se ve nada. Se supone que este pedazo lo vamos a tener que pasar rápido por la... Uy. Asumo que más adelante... Uy. Ya sabía yo que me iba a cansar a dar. Que más adelante voy a poder pasar por esas cosas. Espero. Duros los enemigos de este lugar. Dice una niña pequeñita. Ese es el que casi siempre piden, el de la ardilla. Sí. Ay. Bueno, vamos a darle. No, no me gustan estos lugares porque me obligan a rushearlos cuando no quiero rushearlos por primera vez.
morí, me voy a remorir. Me morí. Y ni modo. Bueno, a ver. Vamos a intentarlo una vez más y si no nos vamos por otro lado. Anien ya la besó el diablo, ¿cómo que me besó el diablo? Con tu madre. Jejeje, no puedo parar de reírme. Esto es... De todas las cosas que se podían inspirar de Miyazaki, se inspiraron en Evenenation. Esos ruidos me recuerdan a mi estómago cuando me llama Gregorio. Cuando hace hambrita. O cuando necesito estar callado porque hay un momento de seriedad. Y tu estómago dice, permíteme alegrar el día con uno de mis cantos. Ahí damos, muchachos. Deme un segundito. Voy al baño rápido que tengo que hacer pis. Y ahí vengo. Sirve que pongo los ads que pidió Quesito. Pidió ads y pidió ads. Y amo a darle. Ahí vengo.
No, no, bueno, sí, me muteé, pero me muteé para, o sea, muteé el micrófono para ir al baño. No, más bien, muteé Streamlabs, pero se me olvidó mutear el micrófono. Y como Discord chupa micrófono, por eso se ve el monito hablando. Pero no estaba hablando, nomás estaba llegando. Dice, estómago te dice cosas como, tienes a LeBron James colgando el aro, es hora de sacar la leña al patio. Hay que calcular tu producto interno bruto, no tienes permiso. Blackout derribado, es hora de descomer. Tienes que desechar una hipótesis. No puedo creer que tengan tantos para eso. Fui a hacer pis. Del uno. Hay que rescindir el contrato de caca. Cuando las salchichas se le salía Hackdog. Tortuguita que asoma la cabecita. Blackout derribado. Peinar los pelos del culo hacia afuera. Liberar a la nutria. Mandarle un fax al diablo. Encontrar una salida negociada del conflicto de Ronda. Palacia de tamarindo. No manches. What? Language. Yo no fui. No tengo la culpa. Ustedes son los que están allí. Yo solo leí. Ay, qué hueva, muchachos. ¿Será por aquí o vamos a investigar otro lado? ¿Saben qué? Déjenme ir a investigar otro lado de mientras. Yo digo que me voy a tener que hacer así, pero. Vamos a ver este. ¿Y tú qué lo repites? Usted tiene la culpa. Si sabe que leo en voz alta, ¿para qué? Si ya sabe cómo soy, ¿para qué lo pone? Sí, aquí vamos a poder avanzar. Ah, ¿no se puede? ¿No se puede? ¿Neta? No, sí se debería poder. Ahí está. Como que este... No. Bueno, creo que me faltó vuelito. No puedo, muchachos. ¿Será más justo o qué pex? Que necesito. Ahí está. Mira, eso sí los... Eso sí los mata. Ufa. Joder. Hmm.
Esta mecánica está medio extraña. No me agrada. Uy. ¡A huevo! ¡Ay! ¡Uy! No lo leí. Ay, muchachos, no lo leí. A ver. Pensé que era... ¡Uy! No lo leí. Bueno, vamos a tener que leerlo después. Actividades en el área prohibida. Estimados investigadores, con permiso para operar en el área prohibida. Investigar aquí es, sin duda, una experiencia estimulante, aunque no carente de riesgos. Los magos con permiso para trabajar en esta zona deben llevar en todo momento una máscara. Ah, que es lo que me dieron, ¿no? ¿Qué les suministrarán? Se guardarán en el laboratorio y su número es limitado, por lo que se ruega precaución en su uso. ¿Hay una silla por aquí? O se puso automáticamente. Ay, no leí, muchachos. No es una reliquia. Ah, no, sí, sí es una reliquia. Dice, reduce bastante el daño sufrido en la neblina y las aguas impuras. Una herramienta mágica portada por los magos al entrar al área prohibida. Dice que cualquiera que lo lleve tendrá protección contra el Venenation. Ok, no está mal. Tenía la máscara del hereje. Lo llamaron hereje porque cantaba el hereje. Viejo. Basta. No puedo poner tan seguido el boa. Uy, ¿y ese engendro? Es como traer el anillo ese de la lava plus este... Uy, uy, uy. ¿Cómo se llama la ropa de Quilana? Okay. Quiero saber cómo se abren estas puertas. Ya tendré el coso y no me había fijado. Uy, no lo vi.
Que se me hace mucho para no tenerlo todavía, pero pues quién sabe. A lo mejor, inclusive podría ser que es especial. Hijo de tu madre, se me olvidaba eso. La del caos de Isalith. Sí, ya ves que en Dark Souls 1 tenías Cuando ibas con... ¿Cómo se llama? Descarga incesante. Sí, era, así se llamaba. El grandote. Y te ponía, y tenía la ropa de su hermana. Y esa ropa te ayudaba a andar en el fuego, según yo. Más el anillo que te ayudaba a andar rápido en el agua. En cualquier líquido. Y jamás volvieron a poner algo parecido a ningún Dark Souls. Qué feo. Eran de mis cosas favoritas. No, ¿qué pasa allí? Como que se acumula, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? No entiendo, ¿se acumula? ¿Y por eso me hace tanto daño? ¿Era eso? O más bien estas cositas me hicieron daño. No tengo ni más menor idea. Ay, condenó. Sí lo vi. Ya acá vengo, ¿no? Sí, ya acá vengo. Yo sí sé abrir la... Sí, la ropa de la hermana. Ah, sí, bueno, la ropa de Quilana es el set que me gustaba tanto. Yo lo usé, fue cuando normalmente iba en calzón. Porque el señor jugador me dijo que tenía que ir en calzón. Mi personaje, obviamente. ¿Cómo saltó? Pero esa fue la que más me gustó. Fue la que usé el resto de mi run. Salvo cuando ya se me complicó algún jefe. Caballero, aquí donde... Fue donde tuvo... Fue... La verdad, no leí nada. ¿Y este cómo se abre? No, claramente por aquí no es, supongo. En los juegos que le siguieron, incluso no hay jefes puzzle como en el primero. Sí, acaso Bloodborne con mi collage. No sé quién es ese. Pero esos jefes los olvidaron. Por eso Dark Souls 1 es mejor que Bloodborne. En Dark Souls 3 está el dragón. ¿Cuál dragón? ¿Midir? Creo que algunos jefes situacionales sí que quedaron. Por ejemplo, Yorm. El jefe del Dark Souls 3 es otro de esos jefes de mecánicas raras. Yo no me gustó, pero más que nada por la cuestión de cebollo. Le caes encima a lo de ese auditore. Ah, caray. ¡Ah! Ya. Sí, ya. Cierto. Dice, o en Elden Ring, el serpiente igual que Jorn, el gigante. Bueno, Elden Ring no cuenta porque todo es copia.
Pero el hecho de caos era un jefe así porque básicamente no tenían tiempo suficiente para terminarlo. El hecho de caos es una cochina. Horrendo jefe. El dragón del inicio de la zona de arriba al que llegas meditando. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo cuál. Que yo estuve dándole quién sabe cuánto tiempo que le pegaba en los piececitos y todo el mundo se reía de mí. Porque yo no sabía cuál era la mecánica de jefe. Y me dejaron. Me dejaron vivir en mi sufrimiento. Yo no lo puedes vencer sin la espada, que es la forma fácil, pero se puede vencer normal. Y por ejemplo, el dragón de Sekiro se puede vencer normal. O sea, yo sé que no es que tengas algo especial, pero se puede vencer sin usar las mecánicas esas del salto. O de regresarle el rayo. El juego que me ha sorprendido muchísimo por los bosses es el Remnant 2. A mí nunca me llamó la atención el primero, entonces ni chusmí el segundo. Los bosses de este juego, si podéis verlo en stream, son tremendos. Ese Jorn es más chaparro de lo que hacen ver en los cutscenes. Es la única forma de vencer a ese dragón. Todos diferentes, unos puzzles, puntos débiles, con o sin minions, todos diferentes, tremendos, la verdad. Muchísimo diseño detrás que haría avergonzarse a él. Por cierto, el viernes probablemente vamos a seguir con New Game Plus Plus, a ver si lo podemos terminar de una. Elden Ring es otro que terminé y desinstalé acto seguido. A mí sí me gustó. O sea, me gustó en el sentido de... sí me frustró, pero no al punto de ya no quererlo volver a jugar. Blasphemous es el juego que... de verdad no tengo ganas de volver a jugar. No lo quiero tocar en mi vida. Odio ese juego. Yo sé que es buen juego. Que es un indie. Pero ¿qué quieren que les diga, muchachos? Ludio. Ay, pensé que... me caí al agua. Creo que por ahí debía haber subido. Vamos a arriesgarnos. Dice, yo lo desinstalé, qué flojera volver a descargarlo. ¿El Elden? ¿Ni para el DLC? Momento. ¿Pero tú no lo jugaste en consola? Quiero que digas que vas a jugar el 2 desde el momento en que salga. No. Ya es la fatiga de Souls-like. Eso sí, también. Dark Souls 1 es una joya, cambió la industria, pero ya estoy un poquito hasta el...
Yo fíjate que he intentado dar otra oportunidad. Empecé a jugarlo, son gustos personales, pero me dio pereza. Y ahora se viene Robot Souls. Robot Souls 6. Yo odio los mundos abiertos, por eso, porque soy muy acaparador. A mí eso, sí, eso me abrumó mucho de Elden Ring. La mera verdad es que si lo vuelvo a jugar sería en cooperativo y... No sé, me da mucha flojera empezar un nuevo juego nada más por eso, por todo lo que tengo que encontrar. Por eso lo dejé... ¡Ah! Lo dejaste instalado. Pensé que dijiste que lo habías desinstalado. Si tú lo borras, quesito, si desinstalas un juego de la Play, ¿se borra todo? O sea, ¿se borran todos tus archivos? Me parece un diseño... Si, por ejemplo, lo vuelves a instalar, ya no... ¿tienes que empezar otra nueva run? Me parece un diseño que ojalá tuviera muchos souls. No hay dos mecánicas que digas, esto lo he visto. Ahora quiero bajarlo ya. Vamos a seguirlo, pues. Uy, uy, uy. ¿Y aquí dónde estoy? Ay, por favor. Está su... ¿Qué onda con esto? No voy a decir qué pex porque... Se enoja quesito. Híjole, muchachos, me voy a morir. Y me muero, 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 me muero. Me voy a morir. Banquito, muchachos, banquito. Sí, bueno, ya sabíamos que iba a morir. A ver, ¿qué están diciendo? El otro día vi un streamer no hit probando las voces del Elden que no había visto. ¿Jugaron The Search? No, qué basura. ¿Cómo? ¿Está muy malo?
¿De qué tipo es? Me suena el nombre, pero no me acuerdo haberlo visto, la verdad. No, quedan los archivos guardados. Por lo menos. Lord of the Fallen, otra basura. Ese sí lo he visto y creo que lo tengo en la wishlist. Llegó el jefe a jefe y el jefe tenía los mismos movimientos de Artorias y dos ataques de... ¿Qué jefe tiene los mismos ataques de Artorias? Y dos ataques de hielo idénticos a Friede. No me suena. ¿Cuál es? ¿Qué cito? ¿Los jefes, las mazmorras o qué? Ah, ya, todo era igual. Dice, he visto ambos, no me llamaron la atención. From lleva rato copiándose a sí mismo. Gael es básicamente Artorias. ¿Sí? ¿Se te hace? Estoy tratando de recordar las mecánicas. Se me hace que Gael era más... Y miren nada más en dónde me mandaron. Más más ágil y tenía más combos. Ay. Igual creo que me costó un poco más. No sé cuál me costó más. Friede fue la que me costó más. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Uy, se me trabó. Y se fue al rato. Sí, Search. Es que no llega a ser muy interesante. Steel Rising tiene una buena historia. Es esa de Revolución Francesa con robots steampunk. Son las referencias para los fans, a la flojera para diseñar nuevos o ambas. El Lies of Pi que sigue es esa línea, pero mejor, parece interesante. Remnant 1 al principio es raro, pero luego en co-op con 3 es muy, muy distinto. El 2 es tremenda, la verdad, lo que he visto. ¿El de Pinocho? El de Pinocho. No me llama la atención por alguna razón. Yo calé la demo y está bien, es como un Sekiro, pero no tan, un poco más lento que Sekiro. Parece que no sé, me quedé muy, me apenas hice primer jefe y ya no lo jugué, entonces no sé qué tanto más haya. Mortal Shell, ese a mí no me llamó la atención. Sin ser un gran juego, cuando supera la fase de comparar con Souls, no es malo. A mí no me llamó la atención para nada. Tanto The Search como Lords of the Fallen los jugó señor jugador. Me acuerdo, o sea, me suena el nombre de The Search, pero no me acuerdo de nada. Y de Lord of the Fallen, la mera no me acuerdo. Si los jugó señor jugador, yo creo que los vi, pero no me acuerdo. Es una estación espacial que tiene cosas muy curiosas y mucha exploración. Otro muy interesante en Keraro. El Point. Ah, este sí lo vi. Lo vi con señor jugador, precisamente. Por eso jueguen en Rankagura. No se aburrirán. Cuando anime standing, ahí te hablan, viejo. Te están preguntando que cuando anime standing. Me dijeron que lo tienes en tu biblioteca. ¡No! Las físicas de peces con esos juegos son geniales. O un Golem tampoco. Mira otro juego que al final sí disfrutaba estilo Souls animera. Es para que lo recuerde, el Code Vein. A mí de ese fíjate que no me lo han recomendado. Siempre que lo he tenido tentación de comprarlo y pregunto, la mayoría me dicen así que me... haces bien en olvidarlos. ¿No estaban buenos? Yo la verdad es que no me acuerdo de verdad. O sea, no me acuerdo. Si los jugó el señor jugador, seguro que sí los vi, pero no me acuerdo. ¿Me acuerdo de Hellpoint? No. ¿Sí, Hellpoint? Bueno, el que decía que era del espacio. Ese sí me acuerdo. Los demás no. Y de Mortal Shell.
Creo que era el... Yo me acuerdo de un jefe final. O sea, me acuerdo de unos clipazos de señor jugador donde se está burlando de un... creo que era en ese, de Mortal Shell. Se están burlando de un enemigo que cae en una trampa y da dos pasos y cae en la misma trampa. Y del jefe final me acuerdo, sí. Y es el que pienso. Codvain no lo jugaba ni de milagro. ¿No te llaman para nada? Pero The Search y Lords of Silence serían horribles, nada rescatable. Fíjate, la historia no era mala para nada y tenía cosas muy curiosas. Pues es me. Es que eso lo que todos me han dicho. Todos los que lo han jugado me han dicho como que me. Y eso me quita... Me quita las ganitas de... De jugarlo. ¡Ay! Otra vez. Como que dice, está muy caro como para que termine siendo me. Los de Star Wars creo que tienen muchas mecánicas soulsosas. Esos he visto muy poquito de ellos, pero... No se vayan a enojar conmigo muchas veces, pero es que... Yo nunca fui fan de Star Wars. O sea, no que no me guste, o más bien no que lo odie o algo así. Me da igual, güey. Perdón. Y como me da un poco igual... ¡Ay, Dios mío! Pues los juegos también me dan igual. Lo siento. Lo siento. Y los Star Wars creo que tienen mecánicas usosas. Ese mismo. ¿Sí era ese? Ah, ok. Entonces, de Mortal Shell sí me acuerdo. Pero me acuerdo de eso. De que el señor jugador estaba, ja, 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 qué tonto. Y pum, en eso cae él. Y que renegaba mucho con el jefe final. Así creabas tu build totalmente personalizada. Tenía así, sí, no era muy difícil. No es mal juego el Codvain, pero eso es me. ¿Has jugado los de Alicia in Wonderland? El del American McGee. Tú dices el de Alice. Bueno, el que yo jugué, si es el que te refieres. Alice Madness Returns. Ese lo jugué. Bien, yo soy fan de Star Wars. Disfruté el primero, pero ni ganas de repetir. Esos son un clasicazo. Mátela, quémela, lo siento, Ichi. Lástima que la compañía dejó de hacer el 3 que estaba en desarrollo. Retomando, jugaría cualquier día. No me digan, no sabía que habían cancelado el 3. Eso me dijo un amigo, sí, que estaba realmente decepcionado por la noticia. Ay. A mí el... Uy. Ah, miren, aquí sí hay. El que jugué a mí me gustó. Cómo brinca. Ahí.
Hijo de tu madre. Ay, creo que estamos del otro lado, ¿no? Eso me dijo un amigo. Chanclas, qué mal plan. Yo lo estaba esperando. Es culpa de la malvada EA Games. ¿Hay manera? O sea, ¿Adri comiendo su naranja? ¿Cómo que Adri comiendo su naranja? Ahí está el que dice Nien. A ver, no me equivoqué de clip. Dije, ¿cuál? Adri comiendo su... A ver. Ese. Ese mero, sí. Vean ese clip, muchachos, vean ese clip. A mí, ¿cómo me hizo reír esa vez, señor jugador? Ahí está. ¿Cómo me da risa? Ay. Me río no de señor jugador, sino porque yo sé perfectamente que yo en la misma situación me hubiera pasado exactamente lo mismo. Fuchicafé. Me mataron y tenía toda la vida. Mati, bienvenido, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Parezco Patiño. Quienes no siguen al señor jugador, muchachos, es un canal muy recomendado. Casi no prende streams últimamente por cuestión de trabajo y todo eso que no se le ajusta, pero de vez en cuando prende. Pero créanme que es muy divertido. O sea, dejen ustedes de que es realmente es bueno jugando. No es manquito como yo. Pero realmente es muy divertido. Vamos, Mark. Realmente es, no sé, a mí por ejemplo no me llama la atención jugar Destiny, pero siempre me meto cada que puedo ahí a los streams de señor jugador porque la plática es muy divertida. Y me gusta mucho esos streams. Entonces créeme, si no lo siguen, síganlo. Muy recomendado. Van a ver que se lo van a pasar bien. ¡Uy! ¡No! ¡Ayuda! Ah, mucha flojera completar al 100% este mapa. Okay, me equivoqué. Por aquí debería de haber una entrada, ¿no? Pues del otro lado. No, uy, ayuda. Muchas gracias, Quisito, por el SEO. Ahí está, muchachos, síganlo. Muy recomendado, no se van a arrepentir. Muy probablemente lo van a cachar. Uy, no. Cuando haya una nueva actualización de... ¿Cómo se llama este juego?
Lo acabo de mencionar, ya se me olvidó. Destiny. Ay, muchachos. ¿Cómo está esto? Dice, jajaja, ja, ja, ¿y por qué no sigue? Seguro que podría decir 4, 5, 6. Cuando se choque con el rastrillo. Aunque para mí, un mod o el mejor clip es el de Death Stranding. Ah, también. Es que tiene muy buenos clips, señor jugador. Tiene varios muy buenos clips. Tiene el clip de cuando se ríe con el trooper. Que está solito. Tiene el de cuando está todo desesperado en Death Stranding. Tiene varios. Los de... ¿Cómo se llama este jueguito? Los de... Starbound también son muy buenos. Me vine por un lado que no era, muchacho. Ya no sé por dónde era el elevador ese. Ay, a ver, denme un segundito porque me estoy perdiendo mucho de lo que dicen. Señor jugador, aunque para mí uno de los mejores. No sé dónde vive, si no lo seguiría. Stalker. Dijo que por estos días iba a hacer más streams por vacaciones. Creo, ahí está, muchachos, con más razón. Cuando ya no puede más y se va a mitad de la cinemática a tomar una copa porque es insoportable. Me encanta eso porque inclusive se oyó el portón. Vanisha gratis, Bubsy, Eurotruck. No. El, ¿cómo se llama? Dice, ya, este es el clip que Niena decía de que es una trampa tras un enemigo. Ese mero, sí. Sam, bienvenido, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Cómo están? Bien, ¿sabes algo de indie? No, la verdad, la mera verdad es que lo último que supe es que estaba trabajando y tenía muchísimo trabajo y también tenía varias cosas que estaba acomodando, así como que reestructurando su nueva vida de adulto. Entonces, eso es lo último que sé. No sé. O sea, no me parece. Ya no dijo nada pues de los streams. Así que me parece que no me parece muy factible que vaya a retomar los streams. Una tristeza porque eran mis streams favoritos, yo creo, los de indie. Me gustaban muchísimo sus ideas y su innovación. Pero pues bueno, ánimo, así es la vida. Ciejo dice que en cambio instantáneo no me gusta, la adoro. ¿El qué? ¿A mí te gusta qué? Que a Siam le gusta el té. Sí, le gusta el té. Ah, Molly, quiero café, jajaja, Karma, quiero té, así es, té. La vida de adulto nos jode a todo, así. Ese gatito está muy bonito. A ver. Pero así es, muchachos. Entonces, sí, indie no veo muy factible que vaya a hacer streams nuevamente. Al menos no ha dicho nada. Ya no tengo curas. Sam, no estés dándole timeout a la gente. Me terminé el café con leche, dice Ichi. Ay, no, ¿si duermes, Ichi? ¿Y Siejo cuándo vuelve a los streams? Siejo, ahí te están preguntando. Preguntas tus fans que cuándo vas a regresar a los streams.
corren. Me urge una florecita o una sillita. ¡No! ¡Hijo de tu madre! Cochina bolita esta. Y Sam ya dijo que cuando empiece Blasphemous va a volver a jugarlo. Mira, dije cochina bolita y cochina bolita no es mala palabra. A mí también me jodió la vida de viejo. ¿Cuándo vuelve? Eso quiero saber yo también. Sam ya dijo que cuando que Blasphemous 2 lo va a hacer en stream desde el primer día. Blasphemous 2 día 1, así es lo que dijo Quesito. Todos lo oímos. Está muy jodón esta zona, ¿no? Está como que muy demasiado larga. Nin, ¿qué pasó? No se aceptan, nos lo siento mucho. Tú lo prometiste. Usted lo prometió. Hijo de tu madre, otra vez, siempre caigo aquí. Ah, y era por acá. Ok. No me acordaba. No, no era por acá. Ok, vamos a ver si puedo rushear todo esto. Se supone que ya lo desbloqueé. Hidratación intensa, espalda, vamos a tomar agua. ¿Qué pasó, Sam? No. ¿Cómo que no? ¿No qué? Tú vas a hacer Blasphemous, no sé. Acomoda tus horarios, haz lo que tú quieras, pero vas a tener que hacer stream. Si vas a hacer stream a estas horas, yo cierro stream y te voy a ver a hacer stream, pero tú vas a hacer stream. Ese Blighton de este juego, ¿viste? Muy jodón, la verdad. Se supone que acá debe de haber otra salida, ¿no? Pero no veo nada. Thank you.
No debéis estar aquí. ¿Qué pasó, Sam? Gaby, bienvenido, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Van a Sam, si no aprende cuando salga, va a aprender, no importa, va a aprender. Y aquí se va a jugar Blasfemos 2 o sugerirlo es casual, van. A ver. ¿Lo vamos a jugar? Tal vez. Bueno, fue. Lo vamos a jugar. Pero la condición para jugarlo es que Sam lo tiene que jugar primero. He dicho. Y en stream. Y ya una vez que lo vea, si me convence que no hay bugs o que ya arreglan los bugs, entonces. ¿Lo jugamos? Ok, no había visto esta salida. Así que muchachos, si quieren ver Blasphemous 2 en este canal, hay que presionar a Sam. Libro de registros de Faden 4. Entrar en contacto con una doncella blanca que haya recibido impureza no es contagioso. Sin embargo, al examinar los tumores impuros de la doncella, comprobamos que no solo su forma, sino también su naturaleza difieren de los impuros. Para nuestro asombro, se puede impedir el avance de la impureza y su influencia en la mente, por lo que se trata de una impureza totalmente distinta. Me pregunto si pasará, si bastará para salvar de la locura a aquellos impuros y tal vez recuperar a Miriel. ¿Miriel no es la tortuguita? ¿También se llama Miriel? Qué bonito se ve este lugar. Ok. Dice... Buenas, Gaby. Nien diciendo, va a aprender. Me suena amenaza a chanclazo. Qué chafa esa condición. No, yo no sé, Sam. Esa es mi condición. Tómalo, déjalo. Que ya saben, muchachos, si nunca ven aquí... Iba a decir Dragon Ball. No sé por qué siempre que... No sé cómo decir... No me acuerdo el nombre del juego. Siempre quiero decir Dragon Ball. Pero si aquí no ven Blasphemous, es culpa de Sam. Aquí me hace falta. Buenas. De jugar Blasphemous 2 en stream lo voy a hacer, pero si ganamos, si gano, juegas vos Blasphemous 1 con... No. La condición es Blasphemous 2. Yo ya jugué Blasphemous 1 como 4 veces, así que no, Blasphemous 2. Ni siquiera has platinado el 1. ¡Ey! ¿Y qué tiene de malo? ¿Se puede jugar el 2? A ver... Se puede jugar el 2 sin haber platinado el 1. Guacamele, tampoco los tengo platinados si jugué el 2. ¿Duelo? He ganado. Blasphemous 2 día 1, ese es usted. Así quedamos, Sam. Sin vuelta, ahí te hablaba. Blasphemous, no. Yo gané, por lo tanto, Blasphemous 2. Después de verte jugar a ti, hace todo Blasphemous 2. ¿Usted lo vio, muchachos? ¿Son testigos?
cierto, son testigos. Híjole, casi me agarran. Perro. Tantos experimentos, ya no aguanto más. Me están dando, pero muchísimo. No, qué injusto. Muévete, niña. Pesados. Dice, ni tiene precio y ya se va, ya sé que me van a reventar el bolsillo. Vaya ahorrando. Dice, día uno cuando salga en Steam me daría un pedo, lo compro. ¿Tú crees que salga muy caro? No olvides guardar el para el Party Animal, Sam. Sí, el Party Animal ya tiene fecha, 23 de septiembre. 20 de septiembre, ahí está. Y sí, ese, apártenlo, muchachos. Apártenlo, que se lo vamos a jugar de salida. ¿Qué día cae el 20? No te apo... Qué jodones, ¿eh? Qué jodones. Ese tiene fecha 20 de septiembre. Siempre que hablan de Party Animals, me acuerdo de la peli American Animals. No me suena. Muchachos, si ven que ya son las 11:30 y no corto, probablemente no me he dado cuenta. Por favor, avísenme. No, 11:30. 11:30, 11:30. 11:30. Todavía no.
Pero aunque no hablara, me llegó la concentrancia. Casi domingo, miércoles 20 de septiembre. Pues el miércoles, jueves, viernes, váyanlo apartando, muchachos. Cabemos, según yo decía que era para 8 personas. Así que vayan apartando porque a vivo. Ese 20 de septiembre que dije que era en agosto. No, en agosto es Blasphemous. En agosto es Blasphemous y en septiembre es Party Animal. Animal Party en Party Animal. Tiene oferta de precompra. ¿Quién? ¿El Party Animal? ¿Quién va a jugar Blasphemous 2? Sam. Primero lo va a jugar Sam y después, dependiendo de cómo lo vea yo, a lo mejor lo juego yo. El Blasphemous 2. Ay, no. No, por favor. Uy, ese se mueve, ese se mueve. Bueno, yo también aquí tanqueando. ¿Quién me manda? Desgraciado, sí me dio. No. Ay, qué joda. Dice el Blasphemous 2 que dice Steam que el hack tiene descuento. ¿Cuál es el hack? 10% de descuento. ¿Cuál? Ya me confundieron. El Blasphemous 2 tiene el Blasphemous 2 tiene 10% de descuento en la precompra. A ver, déjame ver cuánto cuesta y qué tan factible es que lo vaya a comprar. Ya se le olvidó. De hecho, justamente me acaba de salir aquí que está en descuento. Blasphemous 2. ¡Oh! Está bien caro. Bueno. 314 pesos. Ya de caro, sí. Está muy caro. Vamos a ver si Kimailer lo tiene. Blasphemous 2. No creo, y tampoco creo que me lo vayan a dar, pero. Blasphemous 2. Lo tienen. Pero no creo que me lo vayan a dar. No junto las views para que me lo den. Lo compraré cuando junte dinero. en unas ofertas, ¿no? Bueno, tengo todo el tiempo del mundo porque Sam lo tiene que jugar primero. Así que una vez que lo juegue Sam, me preocupo por cuando lo compro. $15, sí. Mejor gastar 300 en 10 esquites. Oh, qué rico. Te dan la key y lo haces día uno. ¿Cuestan 30 pesos los esquites ahorita allá? Es que yo nunca compro esquites. Siempre compro
el elote y yo lo coso. Y acá cuesta 5 o 6 pesitos el elote. Te dan aquí, ¿lo haces día o no? No, tú tienes que ser tú primero. Oh, mira, si me dan aquí, lo hacemos juntos. ¿Qué te parece? Multistream. ¿Te parece? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿No les parece una idea aceptable? Y si no me dan la key, pues nada, lo juegas tú primero. ¿Cuánto te costaron los sidebooks? ¡No! ¡Viejo! Pero son sidebooks. ¡Viejo! 200 pesos cada uno. Tenía que comprarlos, era mi obligación moral comprarlos. Pero Xbox fue muy bien, por eso. Por eso. Dámela aquí entonces. No se peguen. Me banean. Pero lo juego después que tú. Lo juego después que tú. Pero tienes que jugar primero tú. Si no, yo no lo juego. Esa es mi condición. Y me parece una condición justa y necesaria. Bueno, aquí ya no. Yo digo que es muy justo lo que estoy proponiendo. ¡Uy, qué bonito! Pero ¿por qué hasta mero abajo están las cositas estas? Dice, no recuerdo haber tenido problemas de bugs en el Blasphemous, pero no lo jugué en PC. Yo tuve todos. Todos los que se podían tener los tuve. Y estoy harta de juego. Yo sé que, nuevamente, yo sé que es buen juego, por eso lo recomiendo, y más porque la mayoría de los bugs fatales, esos horribles, sí los arreglaron. Y porque es un indie, pues, o sea, no es el primer juego de ellos, porque ya tenían los de The Last Door, mal no recuerdo, son de ellos. Pero ahora es el primero del género. Entonces como que lo entiendes, pues, pero aún así eso no le quita, pues, lo harta que me dejó. Uy, casi me da.
Siento que la cagué. No, no, no es cierto, no la cagué, no la cagué. Bueno, ahora sí la cagué. Oh, todo esto lo checo después porque me voy a remorir. Uy. ¿Qué tipo de bugs? A ver, a mí me tocó a la hora de subir al elevador grande, por alguna razón el elevador subía, pero me dejaba a mí atascada y como que entre las dos pantallas y no podía pasar de un lado a otro. Me bajó la espada a nivel de nivel 2, me la bajó a nivel 0. No, todavía no sé a la fecha qué fue lo que pasó, pero los devs dijeron que no lo podían resolver. O sea, que lo habían resuelto, pero para futuros partidas. Que para las personas que nos había pasado, pues que ni modo, que empezáramos una nueva partida. Y tuve que terminarlo sin poder subir al máximo la espada. Los querubines no me soltaron... ¿cómo se llamaba? Bueno, lo que vendría siendo el equivalente a un amuleto. No me soltaron el objeto que necesitaba, a pesar de que los completé todos. Y normalmente las pantallas cuando no cargaban, o sea, no se veía, pero sí los enemigos sí estaban activos. Entonces pasaba una pantalla, me golpeaban, me aventaban a la pantalla anterior y así no podía avanzar porque se hacía un loop y cosas del estilo. El Estus no cargaba, y a veces me lo tomaba, pero pues nada. No surtía efecto. Y cosas así, muy, muy horribles, la verdad. Y a Sam, aunque Sam se haga menso, a Sam no le permitió hacer el jefe final del DLC, ¿no? Me acuerdo que me bloqueó como dos, o sea, me salía el logro, pero no me daban la recompensa, o me daban la recompensa, pero no me daban el logro, así que sí, mi artel. Algunas de las peleas al principio me acuerdo que estaban muy mal balanceadas, hijo tu madre. Pero básicamente eso fue lo que más me jodió. Está como que súper, o yo no sé. Está súper lejos, ¿no? Dice, sí que la hitbox de la escalada lo agarraron porque era muy complicada. ¿De la escalada? ¿Cuál es? ¡Ay, es cierto! El plataformeo era horrible al principio. Nada que ver, pero por curiosidad, ¿jugaron Super Meat Boy? Muy poco, la mera verdad lo jugué muy poquito. Pero sí lo jugué. Bueno, ya me morí. Me lo merezco.
Ahorita que me fijé, su cabello es básicamente negro ya. No entiendo cómo pasar al otro lado. No sé por dónde me fui, que ya no puedo encontrarlo. Aquí me voy por abajo. Ay, muchachos, ¿qué estoy haciendo? Ayuda. Estoy bien perdida. Más pérdida que en el de rey. Qué novedad, cállese. Pedí ayuda, no crítica. Apoyo moral. Me cago en todo. Ya muérase, señor. Hijo de tu madre. Y si esos ruidos de fondo parecen rugidos de panza cuando tenés hambre. Es lo mismo que dijo Quesito. Y si, o en realidad están rugiendo las tripas de Nien. Nunca lo sabrán. Así, sí, ese juego, sí, este juego. Sí, el juego.
Me pregunto si abajo habrá algo que valga la pena cazar. Bueno. Y el jefe de esta zona es una mariposa similar. Voy a llorar. ¿Llorar de frustración? No, no creo que sea una mariposa. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Podría ser. Aunque me parece que todos tienen temática de plantas, ¿no? Pareciera que son más plantas que otra cosa. Dios mío, qué frustrante. Ya me estoy frustrando este juego. Dice, bueno, me voy a paralizar de terror y luego voy a llorar. ¿Pero por qué? ¿Mala experiencia? ¿Malos recuerdos? ¿Recuerdos de Vietnam? ¡Ay! ¡Cago en todo! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! Dedo impuro, aumenta el daño de tus ataques. Necesitaba este desde hace un rato. Este objeto mágico artificial tan imbuido en impureza se creó con parte de la impureza extraída de sujetos de varios experimentos y con la magia única del mago hereje. Bueno, qué cagazón. Uy. Y aquí me morí. No lo vi. Tengo que volver a hacerlo todo. Y una experiencia tipo Riz, el Malcolm del en medio. Lepidopterofobia para siempre. ¿Por Daxos 1? ¿O por qué? Si se puede saber. Yo tengo una conocida que en la vida real le tiene fobia a las mariposas. No sé por qué. ¿Fobia a las mariposas? Ah, pero o sea, no por videojuegos, sino de neta. Porque ella sí, ella es de neta, sí. Realmente le tiene fobia a las mariposas. No sé por qué, o sea, nunca ha dicho qué fue lo que pasó. ¡Uy! O si nada más es por cómo se ven. Digo, porque si uno piensa, pues, no, o sea, si ve sus ojos y así, no son muy bonitas, que digamos. ¡Uy! ¡No! ¡Ayuda! Ay.
Bueno, después regreso por esa cosa. Parece que me quedé encerrada. Ay, 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 ay. ¿Por aquí había una entrada? O sea, más bien por atrás. ¿Verdad? Dice, lo mío es trauma en la vida real como tu amiga. Por eso los jefes mariposos y polillos me dan prácticamente catatónico. Y entonces para los de, por ejemplo, Dark Souls 1 y 2. ¿Sí, no? Dark Souls 1 con la mariposa y el Dark Souls 2 tiene un montón de mariposas. ¿Cómo te fue? Me caí. Pero... Bueno, encontramos una banquita. Salgo. Ay. El área prohibida. No hay duda de que se trate de una zona peligrosa, sumida en la impureza. No obstante, una vez fue el hogar de los hechiceros antiguos, por lo que si estudiase más a fondo esta magia arcaica que dio origen a la impureza, podría ayudar a la doncella blanca y tal vez crear un nuevo mundo libre de impureza. Okay. Yo sabía, se sentía rarito el suelo allí. Caballero negro, no puedo creerme que hayan usado a la doncella blanca como sujeto de experimento. Me dieron un logro. Bloqueado. Bueno, parece que por aquí abajo ya no puedo. Hijo de tu madre. Ay, me caí. Okay, aquí no hay nada. Thank you.
Ok. Me voy retirando. Dale, Gaby. Buena noche. Que descanses. Muchas gracias por haber andado por acá. Te das una muy buena noche. Dice, mi hermana o un amigo estaban presentes para echarme porras. Yo solito ni de broma. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me daba mucho miedo de niña. Ahorita ya, digamos que... Puede decir que no tanto. Pero todos no me gustan. Los payasos. Ni los mimos. Ayuden. No me gustan. Cuando era niña me daba mucho miedo. Ahora solo me incomodan. No, otra vez, muchachos, ayuda. No se puede estar tan tonto. Por aquí ya había pasado, lo que no entiendo es... ¿A dónde? Tengo que ir allí en medio, pero... A ver, vamos. Ah, no me acuerdo cómo llegar ahí en medio. Y saben, no mimen... ni en... Badum. Disculpen, muchachos, yo sé que es muy mareador esto, pero créanme, de verdad estoy bien perdida. No sé cómo llegar allí en medio. No sé cómo llegué en medio. ¿Qué va a hacer por aquí? Ok. ¡La huevo! La impureza ya estaba con los antiguos antes de yo nacer, desde tiempos inmemorables. Me cago en todo. No juegues Until Dawn entonces, ¿por qué? Pues la perdí. ¿Te pierdes muy fácilmente? Thank you.
Dice, no fue, no, yo decía por los payasos. ¿Tiene payasos? No. Payasos. No, ahorita ya no les tengo miedo. Bueno, igual también nunca me he topado uno ya en así en la vida real. Pero las últimas veces me incomodaban más que nada. Vamos hasta abajo entonces. Me van a matar, muchachos. Ay, Dios mío, estos enemigos, qué jodones son. Bueno, por lo menos ya sé por dónde ir. ¿Qué hora son? Me falta un poquito. Perdón, muchachos. Sé que es muy aburrido, pero... ¡Ay, joder! ¡No! Ya me lo acabé, muchachos, me van a matar. Ya no, ya basta. Ya basta, Freezer. No me jodan, ya basta. ¿Cómo voy a hacer esto? Thank you.
Creo que era por allí. Ok. Una vez más y ya. Si no lo hago ahorita, lo hago fuera de stream. Y ya donde me quede con el jefe o con alguna parte importante, ahí lo dejamos a la próxima vez. Bueno, ahí tenemos. Vamos a intentar subir. La mierda. Ya. Después si algo me faltó por aquí, a ver si lo podemos recuperar. Y si no, no pasa nada. Vaya. Me muero. Malditos sean los enemigos de este juego. Y bueno, pero lo logramos, ¿no? A ver, vamos a ver. Al menos ya se abrió el camino. Sí, es lo bueno de este juego. Si te matan, no tienes que volver a hacer todo. Ya está abierto. Thank you.
Vamos a ver ahora sí, muchachos. Ay, Dios mío. Yo lo acabé este juego. Sí, y si me topo uno más, me voy a enojar. Ay, gracias a Dios. A cambio de que la doncella blanca reciba la impureza de un corrompido, el alma de este se liberará y se purificará. Se dice que las doncellas blancas nacen como una resistencia a la impureza, pero sus almas no se corrompen, y que ninguna pierde la conciencia ni enloquecen. No obstante, al igual que los corrompidos, la impureza deja secuelas agónicas en sus cuerpos. Si lográsemos eliminar este sufrimiento, podríamos aligerar su carga. Bueno, por lo menos no es malintencionado. Pero... o sea, básicamente es un maestro de almas, pero... No tan malo. ¿Qué ve? Está chistoso. ¿Cómo se llamaba? ¿The Gaping Dragon? Miriel, ah, ok. Este no es el. Ay, le daremos otro intento, muchachos. Sí, vamos a darle. Se me olvidó otra vez. No me cubrí. Ay, este va a ser medio jodón. No le hace. Tienes menos 5 minutos. No pasa nada. ¿Quién fue? ¿Quesito? No sé, my boy. Madre. No, uy. Híjole.
Y me gasté el dash. Ok, vamos a intentarlo una vez más. Quiero ver si lo puedo hacer hoy y por lo menos nos llevamos dos jefes el día de hoy. Bueno, creo que se puede medio evitar. ¿Qué pedo? Qué feo. Ok, creo que una vez más y ya, sí. A las de mariposa, lo sabía. No, no es una mariposa, es un... murciélago. Está feo. Vean nomás todo lo que me bajó. Thank you.
toma muchísima vida. Bueno. Es una ardilla con raras, rara con alas. El de veneno creo que casi no me sirve aquí. Pero igual tampoco tengo nada mejor. Pega durísimo, es lo que te digo, esto es como, no sé. Siento que la dificultad del juego es nada más que les bajas muy poquito, ellos te bajan mucho y de repente te spamean un montón de cosas. No, uy. No se la puedo creer, no me deja. qué lento son los jefes. Me desespera. Ay, bueno, muchachos, sé que voy a terminar un poquito tarde, pero dame chancecita. Quiero ver si puedo despedirme haciendo un jefe.
Uf. Muy aburrida, muchachos. Es una... Hubiera sido un concepto interesante, pero es una pelea muy aburrida. ¿Y esto no lo voy a purificar? Vamos a sentarnos por cualquier cosa. Bueno, no, no vamos a sentarnos, vamos a ver. Demasiado tarde. Miriel, antes de convertirte en impura, eras mi ayudante y amada. Nunca osó atacarme ni una sola vez. Nunca osó atacar... No, 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 no. Y si la mente y el alma no tienen por qué dispararse en un cuerpo, no sé qué, no sé qué. Ella me lo ha demostrado. He realizado toda clase de experimentos para traerle de vuelta. Ya no puedo más. Mis continuas investigaciones sobre la impureza me llevaron a crear a los Caballeros Inmortales. Incluso la propia doncella blanca se ha visto involucrada en todo esto. Al final he desafiado al rey. Me pueden echar de aquí en cualquier momento. Jejejeje. Oh. Por supuesto, sin Miriel estoy acabado. Pero aún así no pienso rendirme. Solo debo encargarme de cumplir con su anhelo. Salvaré a la doncella blanca. Miriel, te lo ruego. Ah, la historia del juego está bonita, o sea, déjame oír tu voz. O sea, está genérica, pero está bonita. Controlas a un impuro que ataca con disparos. Pese a su lentitud, las bolas impactan a enemigos a distancia, les infligen mucho daño y los mandas volando. Faren, líder del Grupo Nacional Mágico bajo supervisión del rey, se obsesionó con la experimentación de los impuros al perder a su amada. Desde entonces su actitud se había tornado más severa. Delante... ¡Ay! ¡Ya estamos, muchachos! Delante de una puerta sellada, LTS. Con la magia de no sé qué. Bueno, ahí tenemos, muchachos. Habemos avance. Aquel impuro tan fornido... Aún tras haber perdido la conciencia, todavía estaba protegiendo lo que más le importaba. Adiós. ¡Ay! Me dieron 2 logros. Purificar todos los feos y no sé qué fue el otro. Carta impura de Miriel. No te castigues, te lo ruego. Sabía que esto iba a pasar cuando empecé a investigar la impureza. De verdad quería decírtelo en persona, pero no encontraba las palabras. Perdóname. Me gustaría proseguir, mas querría que continuases investigando en mi lugar. Lo siento mucho. Ok. Bueno. Los experimentos realizados hasta ahora han dado resultados inesperados. Los impuros no han podido recuperar la conciencia, pero he notado que los nuevos sujetos transformados en impuros la conservan y seguían en su sano juicio.
Debemos observarlos, pero el hecho de que preserven su mente significaría que podríamos alcanzar la inmortalidad. Al menos el rey se verá complacido. Todo esto, el maestro de almas. Esto que ha extraído de la doncella blanca podría servir como un elixir inmortal. No obstante, Miriel ya no podrán volver a la normalidad. En el área prohibida se realizan experimentos que desafían toda explicación y está tan rebosante de impureza que es imposible respirar sin una máscara. Soy la única que puede proteger a la doncella blanca de las fuentes. Uy, me asustó. Si ya no cuenta con aliados aparte de mí, quizá si tomo ese elixir podré conseguir la fuerza necesaria. Otra vez, me niego a seguir siendo una inútil. Quiero cambiar. Lo haré por Sigrid. Y como no hay coso, bueno, vamos a regresar para guardar y aquí lo dejamos para otro día. Mañana no, porque mañana toca Dave the Diver. Bueno, ahí estamos, muchachos. Ahora sí, te pongo tu cebollo. Es que me agarraste en plena cinemática y quería leer. Y Cebollito no me deja leer. No puedo pensar cuando escucho los ronquidos de Cebollito. Deje de spoilearme. Usted debe de jugarlo. ¿Cuándo lo vas a jugar, Sam? Oye, Sam, ¿cuándo vamos a jugar el de Survivalist? ¿Cuándo tienen chance? Muchachos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar por acá. Muchas gracias a todos los que dejaron la view o que dejaron el lurk. Belmont, muchísimas gracias por esa raid. A todos los que acompañaron a Belmont ahí en las sombras. Muchas gracias por la compañía. Quesito, muchas gracias por la moderación. Gracias también por los clips que pasaste por ahí. Y siempre es muy bueno recordar los clips de señor jugador. Sam, también muchas gracias por haberte pasado. Y como siempre, a todos los que anduvieron por aquí: Quesito, Sam, Adri, Acero, Mood, Abraham, Suajex, Ferreta, Teu, creo que también se pasó por allí. Doctor Peste seguido anda por aquí en las sombras. No sé si ahora también andaba. Yo creo que sí. ¿Quién más andaba? Lucho también, creo que se pasó. Gaby también estuvo por acá. David, sí lo mencioné a David, creo que sí. No sé si se me pasa alguien más. Creo que no, ¿verdad? Creo que son todos. No, Ichi también anduvo por aquí, es verdad. Muchas gracias, Ichi, por la compañía. Mati, creo que ya lo había mencionado. Y pues nada, muchachos, muchas gracias por la compañía. De verdad, si no menciono a alguien, ya saben, no es mala onda. De repente se me olvidan los nombres, pero les agradezco a todos que se hayan pasado. Muchas gracias. Un segundito. Ahí está. Y pues nada, ¿qué horas son? Las 58. No sé si hacer una raid. Sí, hagámosle una raid a César, que está jugando uno de Mello, creo. Obvia. De momento, cuando quieran, pero ahora no tengo nada. Por ahora no tengo nada que hacer. Ok, bueno. El sábado, ¿puedes? Porque el viernes, o sea, te diría el viernes, pero el viernes quiero ver si puedo apretarle así machín y terminar Dragon Ball otra vez, iba a decir. Terminar Elden Ring, New Game Plus Plus. Y ya, porque quiero jugar Dark Souls 2,
que todavía hemos visto qué reto Amo hace, pero aquí hace algo. Y si quieres ese sábado le damos, ahí le decimos a Adri, creo que Adri también puede el sábado. Muchachos, vámonos con César, muchas gracias por la compañía, disculpen que haya terminado tan tarde y de todas mis quejumbres, pero es que ese tipo de cosas en los juegos me desespera mucho, me desespera mucho no poder avanzar y que me estén matando a cada rato, y odio el veneno. Muchas gracias por todo, muchachos, que descansen. Suajex, sí te agradecí también que estuvieras por acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Espero que sí, y si no, muchas gracias. Buenas noches, muchachos, que descansen, cualquier cosa ya saben, mañana nos estamos viendo, quizá, y si no, en Discord ahí les aviso. Descansen, hasta mañana. Adiós.